Vamos a hacer una mascarilla de arroz. Vamos a empezar con dejándola reposar. Vamos a lavar bien el arroz y después lo vamos a limpiar el agua. Ya que esté bien lavado, entonces lo vamos a colar. Ya que está lavado, le voy a echar poquito agua destilada. Y lo vamos a dejar reposar un poco y después la vamos a colar. Se pone en la licuadora y si está muy espeso, póngale agua destilada. Ya acabado de licuar, la van a poner en una cazuela y la van a calentar a fuego lento hasta que tenga una consistencia de cremita. Después la van a sacar y la van a poner en un envase y le van a agregar los aceites que ustedes deseen. A mí me gusta ponerle aceite de vitamina E y también me gusta ponerle aceite de rosas de mosqueta. A ustedes le ponen la consistencia que ustedes quieran. También le pueden poner ácido hialurónico o vitamina C y después se ponen por 20 o 30 minutos se pone la mascarilla como 4 veces a la semana y embellécete.